Matthias Gilmose a very big win, a huge surprise for most of the experts, for you as well, or did you expect that it's possible to beat Juan Ayuso and Remke Wenepuhl? No, I thought it was possible. I always race to win, and uh, I think even I had a disadvantage in the suit, uh, I proved that my shape is good and I'm ready for the Tour. I always believe in this. It's the biggest win in your career. In very sad circumstances, how this, does it feel like for you? Oh, it's, it's a lot of big emotions. Uh, it's a combination of a lot of sacrifice for me, and of course, Tino's dead. And I think everything combined just makes me very emotional. And I just needed to come out with a lot after the finish line. How could you handle all this situation? How could you focus on the sport in these days after Tino passed away? Uh, for me, the most important thing was that Dino's parents and family wanted the race to go on and, and us to race as normally, and that uh, put my mindset right. That if it's his, it's his closest family wanted it, then also, that's also what we should do. And, yeah, thank you very much. Matías Eskelmos uh, has Tour de Suiza, the número Una contrarreloj individual de 25,7 kilómetros. Aquí vemos ya el podio final. Matías Esquelmos, corredor del Trek. Eh, se ha defendido muy bien en la contrarreloj. Contrarreloj que ganó Juan Ayuso. Segundo fue Renko Benapul. Y tercero Matías Esquelmos. Pero le alcanzó para... Para poder quedarse con ese maillot amarillo, llevarse este Tour de Suiza y celebrar esa gran victoria que ha obtenido este corredor del Trek. Sí, señores y señoras. Entonces, Matías Esquermoz, ganador. Han pedaleado estos ciclistas 21 horas 17 minutos y 19 segundos. Juan Ayuso en la segunda posición quedó solamente a 9, 9 segunditos, imagínense. Y Renko Benepol, que pensamos que, que iba a ganar la etapa en el día de hoy, no pudo hacerlo. Quedó a 45 segundos del ganador. Ahí está, como lo ven. Esta última etapa está contra el reloj. Como decíamos, fue ganada por Juan Ayuso. Segundo, Renko Benepol. A 8 segundos de Juan Ayuso. Matías Esquemols quedó en la tercera posición. Y este quedó a 9 segundos de Juan Ayuso. Y, y solamente perdió un segundo con Renko Benepol. La verdad, no sé qué le pasó a Renko Benepol. De pronto fue el gran esfuerzo que hizo en la etapa de ayer, la etapa anterior. Eh, ya los tiempos estaban neutralizados. Pero él decidió atacar con todo lo que tenía, irse en solitario y ganar la etapa. Bueno, que lo entendemos, quería ganar la etapa para dedicársela a Gino Mayer. Pero de pronto eso le pasó factura en esta contrarreloj individual y no pudo eh, llevarse este Tour de Suiza. Tuvo que conformarse con este tercer lugar.